Hello chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos. Y vean que me encuentro en el centro de Francia, me encuentro en París. Como pueden ver, andamos en busca de la famosa, mítica Torre Eiffel. Así que espero que me acompañen en esta aventura y vamos a ver qué miramos desde la parada de tren hasta esa mítica obra de arte que de verdad muero, sueño por conocer. Así que chiquis, acompáñenme en esta aventura. Bueno, seguimos caminando y vean con lo que me encontré. Miren, señores, qué bonito este parque donde la gente viene a sentarse, a disfrutar de una buena tarde y con ese excelente fondo que tienen ustedes ahí en pantalla. Debo decir que esto es un lugar increíble. Miren, este es el camino que estoy recorriendo hacia la Torre Eiffel. Ahorita son las 9 de la noche, por eso está algo solo. Como pueden ver, está algo solitario, y es que aquí ya la gente sale a trabajar a las 5 de la tarde. A pesar de que el sol se oculta tarde, pues la gente sale a trabajar temprano como cualquier otra persona, y por eso muchas de las calles que usted está viendo en este momento, en este video, pues están algo solas. Hola. Hola, ¿cómo está? Bien, todo genial acá. Vean, ya nos encontramos a alguien que habla español. Es difícil, créanme, es difícil. Bueno, un tip muy importante es que compren internet. Recomendación, si usted viene de Latinoamérica, a menos que tenga mucha plata, pues pague el plan roaming. De lo contrario, le saldría más barato comprar un chip con internet de 20, 30 gigas que cuestan entre 40 a 60 dólares y le sirven toda Europa. ¿Y por qué es importante el internet? Porque nosotros andamos el mapa, y así es clave tanto para andar en tren como para comprar tickets, para ver cómo se mueve todo el tej y maneje de esta ciudad tan grande. Obviamente nosotros no la manejamos porque es otro tipo de cultura, y por ende pues nosotros se nos complica un poco más y dependemos de totalidad del internet. Ahorita estamos cerca de llegar. ¡Wow! ¡Man! Llegamos a la Torre Eiffel, señores. Te lo dije, loco. Miren, está de fondo. ¡Qué brutal está esto! ¡Qué otro rollo, señores! De verdad, les digo que otro rollo. Desde aquí se ve imponente. Voy a tratar de acercarme lo más que pueda, obviamente. Voy a ir ahí y ¡qué increíble! Lo encontramos, caminamos poco, se caminan unas 4 cuadras desde la bajada del tren hasta donde estoy yo ahorita. Yo creo que de aquí a la torre son unas 5 o 6 cuadras, entonces creo que es válido una buena caminadita, pero créanme que vale la pena. O sea, conocer los alrededores, ver los cafés, ves cómo vive esta ciudad. De noche también puedes encontrar todo tipo de cosas, ¿va? Como por ejemplo eso que están viendo ahí. Hay gente que vive en la calle, a los alrededores, a pesar de que no apareciera. Al entrar a la ciudad uno mira algo de pobreza. Son cosas que pasan en todas las ciudades del mundo. Ahorita vamos a la Torre Eiffel, así que me aparezco al ratito. Bueno, señores, vean, estamos a unos metros de la famosa Torre Eiffel. Datos históricos de esta torre, señores: es una torre de 300 metros. Se empezó a construir en el año 1887 y se terminó de construir en el año 1889. Se inauguró ese mismo año y se llama Torre Eiffel por el nombre del ingeniero que la diseñó. Qué espectacular. No sé, espero te hagan una idea de lo que significa esto para mí. No sé, como creador de contenidos, llevarles esto a su pantalla para mí es algo súper genial. Miren qué brutal. La verdad, es una obra de arte increíble. Dice que a pesar de que el clima aquí en Francia estaba algo caliente, porque hoy estaba a 39 grados Celsius, ya a esta hora de la tarde ya está más fresco, está más relajado. Ya pues hay airecitos sabrosos donde puedes disfrutarlo. Yo pensé que iba a estar con más calor. Hola. ¿Hablas español? No. ¿De dónde eres? Where are you from? Germany. Ah, Germany. Cool. Ve, aquí me encontré una hermosa alemana. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. What is your name?
Gianna. Okay, nice to meet you. My name is Alan, from Honduras. Vamos a ver qué encontramos más cerca. Me voy a acercar un poco más a esta Torre Eiffel. Vamos a ir abajo de ella a ver qué encontramos. Mucha gente viene a pasear sus perritos acá. Es un lugar súper romántico. Me habían dicho que tenía que tener cuidado con los cartereros. No, son los brothers que te acercan y que te roban las cosas y no te das cuenta. Y bueno, así van pasando las cosas y después pues te quedas en la calle. Yo pensaba, mucha gente me había dicho de que alrededor de la Torre Eiffel era un lugar bastante sucio y me llamaba bastante la atención ese tipo de cosas. Y déjenme decirles que me han mentido. Como pueden ver, todo está verde, no hay mucho sucio. Miren, en esta parte de acá, pues las personas no botan basura. Creo que no, no sé, yo creo que la gente que viene debería de ser un poco más realista con ese tema. Cada vez estoy más cerca, señores, de esta increíble obra de arte. Vean, entre más cerca me pongo, más imponente se pone la vaina. Me gusta cómo la gente disfruta acá, traen su mantita, gente que vende pues champán para obviamente disfrutar de la manera más adecuada una excelente cita. Qué envidia los que tienen citas románticas en este momento. Pregunta. Y le pregunto seriamente, si usted tuviera la oportunidad de tener una cita romántica en cualquier parte del mundo, ¿en qué lugar del mundo le gustaría tener esa exquisita y única cita romántica? Es una pregunta muy interesante para usted que está viendo mi video. Seguimos caminando hasta que lleguemos abajo. Quiero saber qué hay abajo de la Torre Eiffel. Ok, señores, y ya para terminar este video, vean que nosotros intentamos subir las gradas, entrar, tiene un costo y la fila era increíble. Dato interesante es que si usted viene a París y quiere ver a qué hora se encienda en la torre, es a las 10 de la noche. Hora de verano. Hora de verano. Miren. Pero bueno, me quiero despedir con esta toma y... no sé, estoy increíblemente enamorado de este lugar. Voy a ver si me muevo solo por ustedes a un lugar donde se vea mejor la torre encendida. Me siento estafado porque cuando me levanté a hacer el video para las pinches lucecitas, las apagan, va. Nos podemos conformar con esto si quieren, va. Con esto sí nos podemos conformar, pero ya me apagaron las luces de allá atrás. Ni modo. Cuídense, espero les haya encantado este video. Yo soy Gazú. Y ustedes son los chiquis que ven mis loqueras. Dios me los bendiga, cuídense y espero que así como yo, ustedes también cumplan sus sueños. Chao.